creo que Gimnasia es un equipo que es muy, muy difícil, más de local. Creo que al sacar ese empate allá fue un punto muy importante, a pesar de que empezamos ganando nosotros, pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando, seguir mentalizados y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Vemos que San Lorenzo para alcanzar a Boca tiene que salir a ganar. Sabemos también que nosotros jugamos local y eso lo tenemos que hacer valer si queremos entrar a la liguilla. Tenemos que hacer valer la localía. Dan estas últimas fechas que todos los de arriba se enfrentan entre todos. Así que tenemos que tratar de hacernos valer de local y de no perder de visitantes. Se puede ganar mucho mejor, pero hay que sumar. En este momento el que suma es el que termina entrando. Son muy pocos puntos los que hay entre tres o cuatro equipos, así que el que más sume es el que va a hacer la diferencia. San Lorenzo es un equipo, bueno, uno de los grandes de acá, Argentina. Es un equipo que es respetable. Nosotros sabemos cómo tenemos que jugar. También jugamos en casa, tenemos que hacer respetar nuestra casa y también vamos en busca de los 3 puntos. No, creo que fue un partido atípico el que tuvimos de local. No. Son esos días en que vos decís que no entendés lo que te está pasando, que no podés entender porque son dos equipos en cuales no hay una diferencia de tantos goles. Pero, viste, son partidos. Creo que terminamos con un resultado muy abultado. De visitante teníamos que irlo a buscar. Fuimos durante todo el primer tiempo. Si bien Huracán hizo un partido largo, un partido lento, tirándose, haciendo un poco más de tiempo, pero era normal, nosotros lo sabíamos, ellos jugaban con una diferencia de 3 goles. Y después en el segundo tiempo quedamos regalados en una jugada, nos hicieron un gol y creo que ya estaba más que terminado. Me quedó nada más que esperar a que llegue el final del partido y listo, tratamos de no hacer ninguna locura, de no hacernos expulsar a jugadores ni nada porque no servía y tratar de que pase el tiempo, pero era doloroso porque teníamos una expectativa muy grande, una ilusión muy grande, tanto nosotros como la gente, pero bueno, ya está. Es un capítulo que terminó, ahora tenemos que concentrarnos para meternos en la liguilla pre-Libertadores, que es algo mucho más importante también para el club. Florida Restó, pastas y mariscos. Vení y probá las especialidades de la casa. Risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha. Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección. Roca 3594, esquina Mitre, Florida.